Una vivienda ubicada en la calle Sexta, entre carreras 7 y 8, al frente del Palacio Episcopal de la Catedral, está a punto de derrumbarse. Los vecinos manifiestan preocupación por la inminencia de la caída. El pasado miércoles 27 de abril, los vecinos de la casa se llevaron un gran susto, ya que después de fuertes ruidos, parte de la fachada de la vivienda presentó una ruptura. En esta casa residimos mi esposa, mi niña de 9 años hoy y yo. Y hay una zozobra permanente porque hay un muro de segundo piso que colinda con nosotros y el cual, pues, desde que llegamos ha venido notándose el descuido, no solo en ese muro, sino en toda la casa. Un descuido, pues, evidente: goteras, humedades, tarjaduras de techos, canoas caídas, y no, pues, no se ha hecho nada al respecto. Entonces nosotros, desde que llegamos, desde el 20 de septiembre del año 2020, yo reporté por escrito a la Secretaría de Planeación Municipal y a la Inspección Municipal este riesgo que hay, pues, aquí evidente. Desde ese momento luego han venido visitas, ha habido visitas de planeación y el DAGRAN, efectivamente, o sea, el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Antioquia, hizo también una visita donde la recomendación es demoler esta casa vecina. Entonces hubo una fractura desde el miércoles y una inclinación de esa pared como hacia el patio interno de esa vivienda que, repito, es vecina con nosotros. Y al parecer lo que crujió esta semana fue unas tapias vencidas por la humedad, y lo que se sintió chorrear fueron como unas tejas, una gran cantidad de tejas que cayeron hacia el centro de ese patio. Hoy, viernes 29 de abril, hubo una visita, nuevamente visita de planeación, obras públicas y bomberos. Tengo entendido que con la presencia del propietario de la casa, que está en ruinas. Y hoy a las 3 también, pues, tengo conocimiento de que hay una reunión para determinar lo que nosotros estamos esperando con inminencia, y es que se demuela por lo menos en la parte superior o el segundo piso de esta edificación. Inicialmente la emergencia la atendieron los bomberos del municipio. Cuando llegamos encontramos, pues, unas grietas en esta vivienda. Se realizó el cerramiento de la vía como tal, para evitar, pues, que de pronto, en caso de que este hecho sucediera de manera completa, tuviera, digamos, algunas afectaciones a otras personas. De igual manera, también en horas de la tarde ingresamos a la vivienda, en donde confirmamos que el techo de esta se había, pues, colapsado. Entonces todo eso está dentro de la vivienda. Por lo tanto, no ha quedado, pues, fuera de ello. Piedad tiene una orden de demolición, ya tanto por Secretaría, pues, de Planeación y por Gestión de Riesgo, como el DAGRAM. Por parte de la Administración Municipal se informa que la vivienda debe ser demolida por parte del propietario del inmueble, que amenaza con el riesgo del colapso. Es un inmueble que hace muchos años no le hacen un mantenimiento juicioso, y eso ha hecho, pues, que el tiempo, el deterioro, la lluvia, pues, ha afectado demasiado, pues, toda su estructura. De hecho, ya buena parte de ella en su parte interna, pues, está incluso ya derribada o derrumbada. Justamente esta casa fue motivo de discusión el lunes pasado en el Comité de Gestión del Riesgo que el municipio hizo para tratar otros temas relacionados con el invierno. Revisamos las solicitudes que ha hecho el dueño para hacer unas mejoras, pero, pues, desde la Secretaría de Planeación siempre se le ha dicho que no es viable lo que pretende hacer, porque no resistiría lo que él está haciendo. Es decir, está tan deteriorada la estructura que lo que proponen no es viable. Allá lo que hay que hacer es, lamentablemente, derrumbar o derribar como tal la vivienda y construir otra vez, porque ahí ya lo que hay no resiste un mejoramiento. ¿Por qué? Porque los cimientos no es posible, no están bien anclados y no resistiría, pues, un reforzamiento, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, lo que hemos hecho es instar para que el dueño de la vivienda pues haga ya una recuperación completa, pues partiendo de que tiene que demoler. O sea, hay que demoler para que esta, pues, no se convierta en un riesgo para la ciudadanía, pues para los que transitan por un eventual desplome y para las viviendas vecinas, que de hecho le está causando bastante perjuicio. Ante el inminente riesgo de colapso, los vecinos de la edificación esperan pronta solución a la problemática que los tiene en constante incertidumbre. Y nuestro clamor es que se le exija al propietario demoler esta propiedad que está generando riesgo y causando mucho perjuicio a la comunidad de Sonsón.
y que se tomen las medidas urgentes, inmediatas, para salvaguardar en especial nuestra integridad, la de mi esposa, la niña y la mía, que residimos en esta vivienda y que no tenemos para dónde irnos, menos por causa de un vecino descuidado e indolente.